Hemos Bueno, vuelto. estamos por aquí de nuevo. Bueno, parece que la gente se sigue conectando. Sí, la verdad Entiendo que sí. les interesa y lo dicho, la idea es porque es un horario que ya la gente también está trabajando y nos han dicho mucho si lo podemos guardar para poder compartir porque les interesaba, pero no podían estar en el directo, entonces no tengáis duda que lo guardaremos y lo compartiremos. Sí, yo creo que la pregunta de Celia ya lo tenemos. El incentivar a andar, pues evidentemente ya sabemos que no hay que incentivar a andar, que el bebé lo hará cuando esté preparado para ello, siempre que le facilitemos el entorno adecuado, Exacto. y el andador al contenedor de reciclaje. Relacionado con este tema, que es algo que también nos pregunta mucho, sobre todo algunas mamis de Sudamérica, porque se ve que está bastante, allí todavía está bastante claro el tema del tacataca, ¿no? Que eso sí Del que taratara. sabemos aquí, ¿no? Que eso es una aberración por mil temas, ¿no? Pero claro, es antimovimiento libre total, aparte que es realmente inseguro y peligroso, ¿no? Que no sé si tienes que comentar algo, Bueno, pero en Canadá está, creo que es en Canadá, no sé, en otro sitio está prohibido directamente su uso por, ya no porque no fomente el movimiento libre ni nada de eso, sino por la cantidad de accidentes graves que provoca, de niños que se les caen cosas encima porque llegan a lugares donde no llegarían de otra forma, porque cogen grandes velocidades que tampoco velocidades que no alcanzarían, se acaban cayendo por las escaleras. Bueno, un sinfín de accidentes domésticos, digamos, y entonces lo prohibieron, prohibieron el uso del taca-taca. Entonces ya partiendo de esa base, ¿no? Y, que ya no es que favorezca o no un tipo de desarrollo motor, sino que ya directamente es que es peligroso, ¿no? El uso del taca-taca, pero es que Bueno, además. no se enseña a andar por poner, porque realmente no, el tacataca está apoyado, muchas veces mal apoyado sobre los genitales, que va de puntillas el niño, que realmente no aprende a Claro, andar por ponerlo para así, ¿no? caminar es otra cosa, requiere otro equilibrio, otra conciencia corporal, poner un pie delante del otro, estar erguido, es que no tiene nada que Correcto. ver. Nos fijamos, los niños que dominan el tacataca, lo que van es deslizándose, Claro, se levantan van piernas incluso. empujando, claro, van empujando y van dando velocidad. Esos son los niños que, entonces eso no tiene nada que ver Con con caminar. caminar, caminar es muy distinto. Además de que le estás quitando una capacidad exploratoria brutal, porque aunque nos parezca que van por toda la casa, al final van metidos en un trasto y lo único que pueden hacer es eso, ir Golpear, corriendo ¿no? abajo, ¿no? Pero todo eso de estar en el suelo, de explorar el mundo, de coger objetos, de manipularlos, todo eso se lo están perdiendo, porque no los estamos metiendo en un trasto que aunque nos parezca que facilita, ya digo, porque corren arriba y abajo, al final les está limitando muchísimo, Sí, ¿no? de hecho muchas veces Su nos hemos leído, ¿no? Que muchos, es que lo tengo que dejar ahí para poder hacer otra cosa, ¿no? Claro, no, porque lo estás dejando ahí y vas a tener casi que estar más preocupado con lo que hace que si estuviera en una zona segura, Sí, en un porque espacio. exacto, un niño, un bebé en tacataca, no le saques los ojos de encima por eso, porque puede tener un accidente grave. Entonces, lo puedes dejar en el suelo, mientras tienes que hacer algo, lo puedes dejar en el suelo. Entonces, bueno, pues, preparemos bien el suelo, un espacio que lo sintamos seguro, que sea acogedor, que podamos estar tranquilas, tranquilos cuando dejamos ahí el bebé y el bebé puede estar ahí perfectamente. No hace falta dejarlo una maquita, no hace falta dejarlo, Claro, pues eso, en también una cama mucho menos, ¿no? Pero que lo podemos, tenemos, lo que pasa es que tenemos poca costumbre, es algo que vemos poco, que tenemos poca costumbre, que no conocemos, entonces nos hace muy raro, nos Sí. hace raro, no sabemos muy bien cómo hacerlo, nos sentimos, Que si te ve alguien, diga, ¿cierto? pero pues has dejado ahí al niño en el suelo, ¿no? Sí, además eso, ¿no? Nos sentimos inseguras, ¿no? Es como, no sabes muy bien qué hacer y a veces ya cuando dejas al bebé, lo que le estás transmitiendo es eso, esa inseguridad, ¿no? Entonces lo dejas y al momento hace, y tú haces, ay, ay, ay. Ya te cojo, ya te cojo. Ay, pobre, no, lo siento, que te he dejado aquí tirado en el Ay. suelo, ¿no? Entonces, claro, desde ahí es muy difícil que eso funcione. Pero No, pero bueno, ya. sí, nos metemos un poquito, conocemos bien, nos damos cuenta, ¿no? De la importancia del adulto, de la presencia adulta, de que el espacio puede estar muy bien preparado, puede ser acogedor, pues bueno, podremos ver también que lo podemos dejar en el suelo tranquilamente mientras tenemos que hacer algo y Correcto. que va a estar bien. Exacto. No, Entonces, no le pasa nada. Sí, que exacto. no hace miles de años no existían ni andadores, ni tacatacas, ni No, hamaquitas, ni entonces nada de tú esto. solo dejabas al bebé o se lo dabas a alguien o lo porteabas, quien porteaba, no había mucha más historia. Efectivamente.
Bueno, yo creo que viendo aquí las preguntas que habían, hay una pregunta que sí que era interesante, que nos la han hecho por aquí, y era el tema del sentarse con las piernas en W, ¿no? La famosa postura de, dice, es donde se siente más cómodo y ágil, pero no le gusta, a Lorena de Colores. ¿A quién no le gusta? No le gusta a la madre, entiendo, porque dice A la madre, digo. que ella o él sí que se siente cómodo, ¿no? Y es algo sobre lo que también hemos leído. De hecho, tienes un artículo sobre el tema, Sí, ¿no? yo En el blog. recomiendo, sí, porque aunque yo, bueno, yo, es una posición perfectamente fisiológica, forma parte de un desarrollo motor autónomo sano, suele ser de las primeras posiciones que coge un bebé para sentarse, precisamente porque tiene una gran base, lo que llamamos Está una gran bien. base de sustentación, ¿no? O sea, cuando el bebé está, ¿no?, con el tronco erguido y las piernas están en V, la base que tiene Claro, para se puede ir sostenerse hacia es muy atrás. Es, amplia. Entonces es mucho más fácil mantener el equilibrio. También es una posición que es fácil coger objetos, ¿no? Moverse y coger objetos sin que las piernas estén ahí en medio, sin caerte. Y también es una posición como muy natural cuando vienes del gateo. Vienes del gateo, te colocas, ¿no? Levantas Como el que tronco, sientas el digamos. culo. No te quedas, te puedes quedar de rodillas, pero de rodillas la base de sustentación sería muy pequeña y por lo tanto hay mucho más desequilibrio, hay que tener mucho más dominio. Entonces, lo más fácil, digamos, ¿no?, son las piernas en V. Entonces, ya digo, forma parte de un desarrollo perfectamente sano. Claro, y luego Ahí hay lo que dime. también has comentado al principio, ¿no? Que Mi Pickler dio que los niños que se les facilita este movimiento libre varían mucho de posición, no están en una posición quietos mucho rato, ¿no? Entonces, que entiendo que esa es Exacto. una posición que si vemos que el niño siempre se sienta, siempre se coloca de esa manera durante largos periodos de tiempo, que no va a ser lo normal si tu niño se desplaza, juega, se mueve, pero no, que si se pone. Sí, yo no sé por qué, de dónde viene esa idea, ¿no? O que esa posición no está tan como demonizada. No sé si viene realmente porque se ha visto, pues, problemáticas con infantes que no tienen un desarrollo motor sano, que hay otras historias, pero muchas veces también es porque hay otras intervenciones. Sí, que no es solo eso. Sí, entonces, bueno, en principio no Era el deberíamos problema. preocuparnos por eso, lo que tú dices, ¿no? Los niños continuamente se mueven, cambian de posición, o sea, no tampoco, aunque sea la posición que más coge para sentarse, porque es realmente muy cómoda y muy práctica, los niños hacen muchísimas más cosas. Correcto. Sí que en este caso recomiendo el artículo, ¿no?, que está en mi blog, que se llama algo así como eso, ¿no? Piernas en V, en W y movimiento libre. Porque ahí también cito otros artículos y explico un poco más, porque yo sé que es un tema que agobia mucho. Entonces recomiendo más el artículo. Porque a Perfecto. veces ya lo que yo diga la gente no es No, difícil, porque tenemos ya, y te están diciendo corrígelo, que se le van a quedar las piernas mal, ¿qué tal? efectivamente. Entonces, Sí, al claro, yo final entiendo que nosotros nos gusta mucho, hay temas que sí que es fácil recurrir a evidencia científica o a gente que ha estudiado sobre el tema, y otros temas que no son tan sencillos, pero siempre nos gusta también a nosotros el decir, pues mira, esto es lo que dice gente que ha estudiado de verdad sobre el tema y no lo que te ha dicho Pepito o Juanito o Menganito, que muchas veces vivimos un poco me han dicho. Y yo creo que ahora podríamos pasar ya por último al tema estrella, ¿no? El tema de las manos, ¿no? Que es algo que sí que nos piden, ¿no? Nos comenta muchísimo, que supongo que a ti también te comentarán constantemente, y que vemos, lo vemos día a día, es algo que no sé si es generacional, que lo vemos tanto en padres, familiares, cuidadores, o sea, el ayudar al bebé, de hecho hay hasta artilugios, ¿no? Hay unos Sí, como esas arneses con si correas, fuese ¿no? efectivamente, como una marioneta, ¿no? Que llevas al niño, ¿no? A veces vas al parque, ¿no? Y no, pues mi niño ya camina. Y mira, mira. Y dice, no, no, tu niño no está caminando, Ya iba lo estás sostenido. sacando tú de la mano, ¿no? Y yo me planteo este tema. Uno de nuestros lemas que nos encanta compartir es el antes no es mejor. Y también pensamos que no estamos en una sociedad, en la sociedad del ahora, del ya, de la inmediatez. Y también los padres, ¿no? Por lo menos lo que transmite mucho contacto con otros padres es el que parece una competición, ¿no? Esto parece una competición de a ver qué niño anda antes, a ver qué niño suma antes. Ay, pues tu niño todavía no escribe, ¿no? Es una competición entre padres y muchas veces yo creo
que por esa competitividad o por esa relación un poco tóxica, no sé cómo llamarla, tendemos a, ostras, que todavía no anda, pues voy a intentar ayudarle yo a andar, porque el pobrecito que no pueda andar, pues ya voy a ayudarle yo a andar, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y desde esa idea también de que necesita nuestra ayuda para andar, ¿no? De que no es algo, yo insisto, no es el caminar, es una cuestión madurativa, no necesitas que alguien te enseñe a caminar, sino que vas a caminar pues cuando estés maduro en todos los aspectos, ¿no? Cuando Claro. estés maduro para hacerlo. Entonces, el tema de la mano. Bueno, un bebé no pide la mano o un niño o una niña no va a pedir la mano si no se la hemos dado primero. Puede ser que tienda la mano en un momento dado, que abra los brazos, que nos haga algún gesto, sí. Entonces, si vemos algún tipo de gesto, pues quizás que quiere que lo cojamos, quizás que quiere decirnos algo, quizás que quiere que le digamos algo, ¿no? O sea, sí que hay mucha gestualidad, no solo cuando empiezan a andar, sino durante toda la vida del bebé, del niño o de la niña luego, en la que va a hacer distintos gestos que tienen una intención evidentemente comunicativa. El que interpreta que eso es que necesita la mano para caminar, eso es el adulto. Y lo Efectivamente. interpreta, bueno, porque es lo que hemos visto siempre, es lo que nos han enseñado, es lo que nos han hecho, es lo que hemos visto toda la vida. Entonces no nos planteamos tampoco otra cosa. Entonces, si vemos que nos tiende la mano por lo que sea, bueno, pues agáchate, habla con él, igual, pues eso necesita abrazos, necesita momento de descanso, necesita, yo qué sé, lo que sea que necesitan los bebés, que necesitan muchísimas cosas. Pero ya digo, cuando un bebé pide la mano para caminar, es porque nosotros se la hemos dado antes, porque el bebé ni se lo plantea, o sea, él va a ir haciendo su recorrido tranquilamente, con toda la felicidad, digamos, sin más historia. Entonces, la frustración del bebé llega cuando el adulto exige más de lo que puede dar. O Efectivamente. empezará a pedir la mano cuando el adulto, ¿no? Empieza a pasearlo con la mano. Entonces, ahí el bebé va a sentir que necesita al adulto para poder hacer eso. Claro, Entonces, es una evidentemente, el cuestión, como tú adulto. dices, que no solo es motora, ¿no? Es una cosa súper chula que nos dimos cuenta, nos abrimos los ojos, es decir, es que ya no es solo que pueda moverse, ¿no? Es lo que le estás transmitiendo al bebé, ¿no? Como, no, es que tú Claro, solo no vas a poder, no vas a poder, me exacto. necesitas de mí, no de un adulto, para andar, ¿no? Es que va más Claro, allá entonces lo que de. hacemos, exacto, y lo que los hacemos son pues más dependientes, ¿no? O sea, los colocamos, lo que llamamos, los colocamos en la incapacidad. En lugar de apoyar sus capacidades, que tienen muchísimas, los colocamos en la incapacidad en cosas en las que son capaces. Porque igualmente el bebé, o sea, nuestros hijos nos van a necesitar en tantas cosas, necesitan que les cambiemos el pañal, que los bañemos, que los acompañemos a dormir, que, Claro. ¿no? Que los Que alimentemos, que algo que los no necesitan abracemos, ayuda, los ¿no? Pues cuidemos. Hay no tantas hace falta. cosas que nos necesitan. Entonces, en esas pequeñas cosas, ¿no? O grandes cosas que pueden hacer por sí mismos, es importante poderles dar ese espacio, porque es ahí, ¿no? Donde se encuentra, sobre todo, también también otros aspectos, ¿eh? Pero es ahí donde van a poder también disfrutar de esa competencia, de esa autonomía, de ese conocimiento de uno mismo y un conocimiento de uno mismo positivo, ¿no? Desde, ostras, hay un adulto aquí que me apoya, que confía en mí, ¿no? Que me valora y yo puedo disfrutar, ¿no? De ese De construir proceso. esto por mí mismo, ¿no? Y eso es muy potente, o sea, estas primeras edades, hacer estas cosas por uno mismo es muy, muy potente. No solo ya lo que dices tú, no es una cuestión fisiológica, es estamos hablando al final del desarrollo de la personalidad, ¿no? El desarrollo de la persona. ¿Qué imagen le devolvemos a ese bebé, a ese niño, a esa niña de sí mismo, ¿no? Sí, además es que es muy potente y pues como la gente que tiene prisa porque gatee, porque ande, que es una etapa de 1 o 2 años que no va a volver, o sea, que tu hijo nunca va a volver a gatear, no va a volver Claro. a aprender a andar, que disfrutemos de ello, tanto él como Y nosotros, al de ese final es proceso. cuestión además de, sí, y al final es cuestión de semanas o de meses. O sea, lo que podemos adelantar además tampoco es tanto. O sea, tú por mucho que cojas a un bebé de 3 meses y lo pongas a caminar, no va a Efectivamente. caminar. O sea, quiero decir, al final va a caminar en un momento en que ya sea posible. Y el avance que puedes hacer a nivel de ese entrenamiento, igual que es 1 mes, 2 meses, o sea, realmente es tan importante, ¿no? Esos
avances, tanta prisa es para tener que avanzar algo En toda una ocho, vida, doce, ¿no? ¿no? Cuando exacto, va a tener toda la vida para caminar. Entonces, al final es poder ver, ¿no? Que respetar esos tiempos, bueno, es al final como, ¿qué le estás diciendo, ¿no? De cómo lo miramos, de cómo lo escuchamos, de cómo lo sentimos, ¿no? De la confianza que tenemos en ellos y en ellas, ¿no? La forma en la que los estamos mirando y la forma en la que nos queremos relacionar, ¿no? Y poder relacionarnos desde ahí, desde decirle, pues mira, confío en ti, confío en tu competencia y te doy este espacio, porque hay muchos, ¿no? Donde el adulto pues tiene que estar realmente haciendo y cuidando y es importante que lo haga, evidentemente, pero estos pequeños espacios que el niño tiene para poder desarrollarse de forma autónoma, ostras, cuidémoslos, ¿no? Efectivamente. Démosles, preservemos, ¿no? Estos pequeños espacios. Sí, aunque no es comparativo, yo muchas veces me pienso que voy a realizar alguna actividad, imagínate, una actividad que tú no conoces como adulto hacer, y hay un instructor o un monitor que te dice, pues esto se hace así, bueno, en este caso está enseñando, pero que igual no te deja ni espacio a ti para hacerlo, ¿no? Que te dice, no, pues déjame que yo lo haga, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú un poco si viene alguien a hacer algo que te interesa hacerlo a ti o que quieres hacer tú o que tienes las ganas de hacerlo y que no, pues ahora viene Pepito que no te deja hacerlo y lo hace él, ¿no? O te ayuda a hacerlo como, no sé, no tiene Sí, mucha bueno, y que lógica. muchas veces cuando hablamos de desarrollo motor, normalmente las formas de intervención adulta, o sea, al final son imposiciones que no son nada naturales dentro de desarrollo motor, ¿no? Que Sí, de hecho tú lo estamos ves, el justo. tema de las manos, cuando lo ves, a algunos dices, madre mía, pobre, pobre, pobre niño, el niño igual no quiere ni andar en ese momento, pero lo estoy cogiendo y Bueno, digo, sí, y es que no que luego quiere. es cierto, claro, y luego es cierto que de más mayores hay cosas que ya no se notan, pero cuando tú ves niños que empiezan a andar, tú ves muy claro. O sea, ya cuando tienes un poco hecho el ojo, digamos, ves muy claro el niño al que le han estado, ¿no? Haciendo andar y paseando y entrenándolo de alguna forma y el que lo ha podido hacer por sí mismo, ¿no? Y lo ves no solo en la forma, ¿no? En la seguridad, en el equilibrio, pero también en cómo eso, ¿no? En la conciencia, ¿no? Que De hay su cuerpo. corporal, exacto, en la seguridad en uno mismo, en la autonomía, ¿no? Que tienen, esa capacidad de tomar decisiones, de decidir sobre tu propio cuerpo, sobre la atención que tienden al espacio, a los demás. Ves muchas veces los niños a los que han estado entrenando que van como un poco perdidos, ¿no? Con poca conciencia porque al final han estado manejados, no han tenido esa oportunidad de conocerse, ¿no? Sino que han ido, bueno, a remolque, digamos, de alguien que les ha estado diciendo de qué forma y en qué momento, ¿no? Entonces Correcto. hay una desconexión total de ti mismo, ¿no? Relacionado con este tema, nos ha preguntado Silvia Arcón, si ahora cómo arreglamos lo de las manos, cómo hacer que un bebé que ha usado las manos de los papis, ¿no? Manos y abuelas también dice, sí, claro, luego el tema de la familia también es algo peliagudo, pero bueno, en ese momento que se le ha dado las manos y nos damos cuenta de que igual no era lo ideal y están en ese proceso de si hay algún tipo de Yo opción. igual cambiar la respuesta, pues igual cogerlo en brazos. Sea, más que negarle la mano, porque puede ser muy duro. O sea, evidentemente, si te han estado dando la mano, también se establece una relación. Muchas veces los niños cuando buscan ser sentados o piden ser sentados o piden la mano para caminar, no es solo que se sienten incapaces de hacerlo por sí mismos, ¿no? Porque lo que están aprendiendo es que necesitan al adulto, sino también por el tipo de relación que se establece, ¿no? Con el adulto. Entonces, claro, si de golpe le niegas a un niño, ¿no? Llevas un mes dándole la mano para Y dice, caminar y ahora ahora le ya dices, no. no, voy a darle más la mano, ostras, Es no, duro. no le vamos a hacer eso porque es como un castigo completamente innecesario y le podemos hacer sentir muy mal. Entonces, yo probaría, sobre todo, igual cogerlo en brazos, ¿no? Cuando dé la mano, cogerlo en brazos. En un momento dado decirle, pues mira, puedes apoyarte aquí, pues si está una pared, si hay un punto de apoyo, ese tipo de cosas. Ver un poco, evidentemente no lo vas a coger siempre en brazos o no le vas a decir, puedes agarrarte ahí, porque depende del contexto, pero sería cambiar un poco la respuesta y darle una alternativa. No le diríamos, bueno, te voy a dar la mano, pero sí vamos a buscar alternativas que ofrecerle. Pues Y creo poquito que a poco. exacto, sin Se puede prisas. hacer, ¿eh? Pues yo creo que ahí repasando las preguntas, que ya más o menos las teníamos todas resueltas.
No sé si quieres comentarnos algo más al respecto, No. algunos tips, todo. Bueno, lo que os comentaba, que Así. no solo es movimiento, es va más allá. Sí, yo. Sí, insistir en eso, ¿no? Y también lo que más se conoce es el movimiento libre, que está muy bien y es genial y es súper potente, ¿no? Para un bebé, que, ¿no? Un niño o una niña, que el movimiento en estos primeros años es la forma de pensamiento, ¿no? También, porque no hablan y al no hablar, al no haber palabra, al final también todos esos procesos inteligentes, digamos, también se dan a través del movimiento del Movimiento. desarrollo. Exacto. Entonces. Y bueno, lo que tú dices, al final no es solo este desarrollo motor que pueda ser autónomo, que este movimiento libre que conocemos comúnmente, sino es todo el pack, ¿no? Digamos, es qué mirada atendemos al infante, cómo nos relacionamos con él o ella, y eso, ¿no? No es solo el desarrollo motor, también es cómo entendemos, pues, el acompañamiento al juego, ¿no? ¿Cómo entendemos los cuidados? ¿Cómo le hablamos? ¿No? Para mí no tiene mucho sentido o poco el movimiento libre sin unos cuidados que sean de calidad. Para mí, no, bueno, pues el anticipar, el explicar, el coger siempre con cuidado, bueno, toda una serie de cosas que acompañan y que es lo que al final también dotan al infante, ¿no? O le dan la oportunidad al infante, pues eso, de sentirse competente, de sentirse seguro consigo mismo, de poder crear un vínculo, ¿no? Que le dé esta base para poder desplegar sus potencias, ¿no? Porque además este vínculo, lo que decía, el movimiento libre no es un laissez-faire, para nada. El vínculo positivo con el adulto, ese vínculo seguro con el adulto, es la base de todo lo demás. Y para construir ese vínculo seguro, pues bueno, ahí es cuando entra el tema de la alimentación, del cambio de pañal, de cómo cogemos al bebé, de cómo, bueno, lo acompañamos en todos esos momentos que sí que necesita un cuidado directo del adulto, ¿no? Porque el bebé no puede cambiarse el pañal por sí solo. Necesita que venga un adulto, ¿no? Y lo bañe, y le cambie el pañal, y lo vista, y lo despista, y haga todas estas cosas, pero ¿cómo hacemos también esto, ¿no? Para que el bebé ahí también pueda sentirse competente. Y a la vez el adulto pueda ser un guía, porque el bebé no sabe cambiarse de pañal solo, no sabe qué objetivo tenemos, no sabe cuál es todo ese proceso. Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Al final no es solo movimiento libre, también es juego, ¿no? Eso que llamamos juego libre, o que al final sería lo que llamamos actividad autónoma, y también son los cuidados cotidianos, ¿no? Eso, al final es cómo acompañamos, bueno, pues la vida cotidiana del De nuestro bebé, ¿no? bebé. ¿Desde qué lugar? Y el movimiento libre tiene un papel muy importante, pero no va solo, digamos. Correcto, eso es lo bonito, ¿no? También que va, está todo muy encajado Está todo muy encajado, sí. Lo dices muy bien, está todo muy encajado. A mí me gusta mucho Montse Fabrés, que es una pedagoga también así de base muy piclériana, que yo es algo que repito mucho, pero me gusta mucho ya cómo lo cuenta, ¿no? Que dice que el bebé que se sumerge en su juego, que se sumerge en su actividad, ¿no? Sumergirse en su juego, hablamos de un bebé, pues eso, pues que manipula objetos, que está concentrado, que recorre el espacio, que se mueve, que decide en qué posición se coloca, de qué forma, en qué lugar, con qué juega, qué objetivos se marca. El niño que puede sumergirse en su juego, en esa actividad autónoma, es un niño que de alguna forma ha integrado la presencia adulta. No es que no necesite al adulto, ¿no? Lo que decía, el papel del adulto es importantísimo, pero lo que no necesita es el adulto ahí en medio, diciéndole lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Pero cuando ves a un bebé, a un niño o niña que está concentrado, ¿no? En esa actividad, que ves que tiene proyectos de acción, ves que ahí está sucediendo algo, que está, pues eso, ¿no? Sumergido en su mundo, de alguna forma lleva al adulto consigo. ¿Y cómo integra al adulto? Lo integra a través de todos esos momentos de cuidados cotidianos. Eso le da la base, el sustento, digamos, para esos otros momentos de actividad autónoma, poder sumergirse y desarrollarlo sin necesidad de que el adulto esté Encima. interviniendo continuamente, ¿no? Y al final es muy bonito, ¿no? Cómo pues eso, ¿no? Cómo encajan todos estos aspectos para, pues eso, ¿no? Para poder desplegar esas potencias, ¿no? Del niño, que pueda sentirse bien consigo mismo, ¿no? Que pueda crecer de forma equilibrada, saludable, alegre,
todas esas cosas, ¿no? Al final tan básicas que creo que queremos todos, ¿no? Para nuestros hijos, Efectivamente. ¿no? Sí, yo, bueno, es algo que siempre comentamos y yo creo que cualquier padre hace lo que considera que es lo mejor para su hijo. Eso creo que no Sí, hay duda. eso no hay duda, ¿no? Y eso es algo que Tal debemos cual. partir siempre de ahí, ¿no? Que los padres, madres y padres, hacemos lo mejor que sabemos con lo que conocemos, ¿no? O sea, bueno, vivimos en la Efectivamente. sociedad que vivimos, vivimos en la cultura que vivimos y hay cosas que nos atraviesan a todos y todos, yo incluida, evidentemente, tenemos que hacer nuestros propios procesos con todo esto. Efectivamente. Había leído aquí una sobre el tema de andar de puntillas. No sé si quieres comentar algo. Dice, diferente, ha empezado a andar con un pie de puntillas. ¿Cómo acompaño o me debo preocupar? Sí, ha empezado a andar ahora, 16 que meses se además. espere. Sí, que se Sí, espere, no es se largo. agobie. O sea, es que podrían ser tantas cosas Sí, que se sí. espere, se espere. Efectivamente. Nosotros, nuestro podólogo de referencia siempre dice que hasta los 3 años, 3, 4 años, el caminar, el andar, los primeros pasos son, bueno, ya lo veremos con él, pero muy inestable, muy diferentes, con pies hacia adentro, o sea, no han aprendido Bueno, todavía, claro, no lo han exacto. interiorizado, no están fortalecidos. Entonces, el tema Bueno, y no de... sabemos cómo ha sido el desarrollo, qué ha sucedido ahí, Efectivamente. y puede ser, pues nada, es que podría no ser nada. O sea, sí, es como muy pronto aún. Yo 16 entiendo, está meses. bien. Y está bien, ¿eh? También preocuparse por esas cosas, porque eso Sí, quiere sí. decir, pues, que nos importa, que estamos atentos, que no, ¿no? Y también nos va a servir, pues, para detectar si en algún momento hay alguna cosa que nos va a preocupar. Pero en este caso, yo Sí, creo que es muy pronto. temprano. Yo lo último que vi de Roberto Pascual, el tema de puntillas, y nosotros lo hemos visto con... Es un tema que a edades más avanzadas ya tiene bastante relación con el tema neurológico. ¿Vale? Sí, pero Sea suele decir eso, que tienen más puntillas más avanzada, sí, mayores estamos y sueles hablando. ver más cosas. Efectivamente, no es que solo ande de No puntillas. solo va de Efectivamente, puntillas, efectivamente, ¿no? pero sí. Suele ver más cosas. Pero O sea bueno, que sí, de momento no se agobie. efectivamente, 16 meses tienes mucha vida por delante. Bueno, Romina, Exacto. ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Héctor. Me ha gustado mucho. Además, me Nada. gusta, lo tenías todo súper ordenado y me ha gustado mucho este desarrollo desde el bebé a caminar. La verdad es que me ha gustado mucho, de verdad. Me lo Bueno, apunto. es algo que nos van preguntando muchas mamis, entonces dijimos, bueno, pues qué mejor que ella para Sí, resolvérnoslas. muchas gracias, de Nada, verdad. y lo Me dicho, alegro mucho. las que no la conozcáis a Romina, pues nada, invitaros a visitar su blog, tetaporter.com, ya pasaremos el enlace, y todas las formaciones que hace, los posts, bueno, es una pasada, nosotros estamos encantados con ella y no paramos de formarnos. Todo lo que podemos y todo lo que el tiempo nos Yo también deja. estoy encantada con vosotros. Nada, genial. Deciros nada que ahora, 15 de julio, empieza su novena edición de Infancia, Potencia y Acompañamiento. Sí. Muy chulo, donde tocas un montón de aspectos, como ya hemos comentado al inicio, 3 meses de Exacto. formación y pienso que a muchas os va a cambiar la mirada de cómo veis a vuestros Ojalá. peques y las pedagogías. Así que animaros a visitarlo, a echar un vistazo y apuntaros al curso. Bueno, Romina, si no nos Muchas vemos pronto. gracias, Héctor. Recuerdos a Laura cuando lo vea Igualmente. grabado, eso no te los das. Sí, creo que está por ahí, creo que la ha visto por ahí. Creo que Mira, está por ahí los ahora sí, recuerdos a está ahí de espía, está ahí de espía. Laura. Nada, Pues recuerdos a Laura. Pues muchas nada. gracias, Héctor. Ale, Charlamos. a disfrutar de verano todo lo que podamos, hemos dicho. Igualmente. Un Venga, abrazo. hasta luego a Hasta todas. luego. Hasta luego.